estás, ¿Cómo Flor? va? ¿Bien vos? Muy bien, ¿se escucha bien? Escucha perfecto, ¿vos me escuchás? Perfecto, perfecto. Tenemos un leve delay Excelente. hermoso con el que ya aprendimos Siempre, a siempre, total. convivir. ¿Cómo andas, Bien, Silvi? Bienvenida. bien, qué bueno lo que estás haciendo. Gracias, muchas gracias. Sé Teníamos que muchas ganas de. muchos antes pasan por acá. ¿Viste? Hacemos karaoke todos los domingos Espectacular. para cantar y para acompañarnos en cuarentena. Buenísimo, me encanta, buenísimo. Para cantar. Me La encanta. idea es cantar y sacarlo para afuera nomás. Disfrutar de lo que es cantar, que es como lo más básico Tal de la cual. ducha a donde sea. Sí, Mal. total. Bueno, ¿cómo va? ¿Qué onda tu cuarentena? ¿Cómo la A ver si estás me escucho. viviendo? Bien, bien. Un día a la vez, la verdad. Lo voy viviendo. Hay días buenos, días más o menos, de todo. Que hayan sido días lindos con sol ayuda, eso ayuda mucho. Mal, Así que nada, lo totalmente. voy llevando. ¿Vos cómo lo vivís? Bien, bien, también, de la misma manera. Creo, voy viviendo el día a día, como me proyecto cosas día por día, ¿viste? Como para tratar de que mi ansiedad no empiece a caminar más de lo normal. Total. Pero dentro de todo tengo una cuarentena muy amable, por suerte. Y el sol totalmente ayuda. A mí me modifica tanto cuando no está. Sí, a mí Una también, cosa de locos. fundamental, tal cual. Coincido, Fundamental. 100%. Bueno, estás haciendo un montón de vivos, estás haciendo música por virtual. Exacto, estoy haciendo vivo, estoy compartiendo música con otros colegas, artistas, componiendo, aprendiendo también nuevas cosas, teniendo tiempo para divertirme con la música, que en realidad generalmente lo hago, pero ahora sin ninguna presión extra Claro, de tener claro. que. Hay tiempo, ¿no? No, claro, hay tiempo, lo cual es un arma de doble filo, pero está bueno porque me pude sentar más con la guitarra a divertirme con ciertos acordes que no toco mucho o qué sé yo, como ir explorando. Está bueno eso que nos cuentes, como porque hay muchos alumnos y alumnas que están empezando a escribir sus primeras canciones. De hecho, voy a ver si tenemos alguna pregunta respecto a eso, por ejemplo. Sí, clases de si tomaste clases de composición o si, ¿cómo fue que empezaste a componer? Bueno, cuando estudié en Estados Unidos, Berkeley, mi carrera era composición de canciones. Entonces yo arranqué por. Y siempre me dio como una especie de. Un poco de complejo, porque yo nunca fui tan instrumentista, ¿no? No soy una gran guitarrista, ni una gran pianista, ni. Nunca le dediqué tanto tiempo a un instrumento como a la voz. A la voz sí, ¿viste? Me apasiona, me encanta cantar, pero la guitarra, el piano, el ronroco, banjo, o sea, todos Sí, los sí, instrumentos sí. que fui tocando, ninguno lo tengo ahí como un real guitarrista, ¿no? Como un real instrumentista, ¿no? Claro. Pero me di cuenta que en realidad para componer es simplemente meterle tiempo y darle tiempo y mucha prueba y error. Y en realidad dicen que es muy difícil que te enseñen a componer. Generalmente el componer viene con hacerlo y hacerlo y hacerlo y mucha prueba y error. Me parece que eso es como ha sido el mejor experimento, que es, ¿te sentís una farsante componiendo? No te preocupes, hacelo mucho. Sí, hacelo mucho, que eventualmente vas a empezar a componer cosas que sí te gustan. Al principio no me gustaba nada de lo que componía, me parecía como. Y después con el tiempo dije, no, esto está tan mal, por ahí está un poco a entusiasmar. Pero viene con el tiempo y con mucha prueba y error y con hacerlo y hacerlo. O sea, no, igual que Tal el cual. canto, es un músculo el de la composición. Hay que ejercitarlo como cualquier cosa que uno quiere perfeccionar, hay que darle todos los días un poquito. Tal cual, tal cual. Está bueno eso. Y acá preguntan si te inspiras en algo. No, la diaria, ¿no? Como de sacar, 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 escribir, escribir, escribir. Sí, un saludo a Tere Garbés, si nos está escuchando. Ah, Sí, nos están más que nada escribiendo. me inspira
la gente, las historias de mi vida, las cosas que me van pasando. A veces siento que mi vida no es tan interesante como para... Pero de repente no se trata de que tu vida sea tan excéntrica, sino poder sacar de las pequeñas cosas de todos los días un algo que te mueva, ¿no? Y si nos dedicamos a hacer arte es porque algo tenemos una fibra sensible que nos conmueve, y hay otras con sus canciones nos han conmovido. Entonces es buscar lo mismo, ¿no? Buscar qué me conmueve de esto, ¿no? Y sacar de ahí. Está bueno. Nuevo, mucha prueba y error, realmente. Yo soy amiga y de componer, pero a veces lo detesto y a veces me peleo. Sí, recontra. Claro. También uno como que tiene muchas pretensiones, ¿no? Como, lo tengo que terminar, o tengo que terminarla ahora, o tiene que salirme ahora, ¿no? Soltala, andá, hacerte otra cosa, volvé dentro de 3 meses, también vale, ¿no? Como... Total, tengo uno de los mejores consejos que me dieron respecto a la composición, para quienes escuchen del otro lado. Atención, buen tip. Divino. Un pianista que ahora toca con Laura Ambula, que es un genio total, Oli Rockberger, un genio. Él me dijo, nos juntamos una vez a charlar de la composición, y me dijo, termina la canción, terminala, es una cancioncita, terminala, date de hinchar, porque ¿sabes qué? Es lo que estás pretendiendo, es que todo tira de tu conocimiento, y todo lo que vos sabés sobre la música, y todo lo que aprendiste todos estos años, y todo se resume en una canción perfecta. Un montón. Todas las cosas que vos sabés y aprendiste y que masterizaste. Me dice, demasiada pretensión, no seas tan pretenciosa para componer. Me dice, termina una canción y ya, después saldrá otra y después otra y después otra. Pero si no terminas una, se te van a la pila de las no terminadas y eso es mucho más frustrante. Me dice, entonces no seas tan pretenciosa con una composición, compone ya y terminala. Buen consejo. El otro día y compongas otra cosa mejor, ¿viste? Soltar más rápido. Me gusta. Bueno, me gustaría empezar a escucharte, que nos cantes algo que tengas ganas de regalarnos. Sí, claro. Bueno, un pedacito. A ver. Esta es una de las primeras canciones que compuse. Está en 5 octavos. Es muy ñoño okay. La explicación, pero... Bien, me gusta. Under the bay window, almost asleep through an open, in a bitter, never-ending winter, we couldn't help ourselves. Under the bay window, you didn't room yet, you shared your love for me. ¿Eso está en un disco? Eso está en un disco, se llama Under the Bay Window y es de mi primer disco. Ahí está, ahí lo dijo bien. Ahí va. Car, la tiene clarísima. Car, por Car yo te conocí a vos. Car es una alumna mía de hace muchos años que ahora ya es profe de canto y hace, no sé,
teníamos un taller de canto en donde ella era mi alumna, y un día vino y me dijo, mirá esta chica, y me trajo a Silvi, y te analizábamos, porque en ese momento, ¿sabés por qué te analizábamos? Mirá qué recuerdos, porque veíamos tu video de Sofar, en donde vos estabas muy prendida a fuego en vivo, con unas caras, y nos flasheaba eso, como la interpretación, la cantidad de caras por segundo, y la voz, ¿no? Lo que pasaba con la voz, que era re poderoso. Por Car, mirá, ahí está. Oh, muchas gracias. Buena onda. Che, un saludo para Car, qué divina. Le mandamos un beso. Silvi, ¿y tomaste clases con muchos profes de canto? Sí, arranqué con Si bemol, que es una escuela en zona norte, de Gaby Lavalle y Pablo Cuñata. Les mando un saludo grande a los chicos. Ellos me tuvieron de alumna desde los 10 años, súper chiquita, y ya a los 19, 20, me fui a Estados Unidos. En Estados Unidos estudié con varios profes en Berkeley, de diferentes técnicas, ¿no? Varios, pero de todos aprendí un montón, la verdad. Diferentes cosas. Eran más desde lo esotérico, y otros eran más desde, no sé si esotérico, más desde la desde lo holístico. Místico. Otros eran más desde la técnica, claro. Y otros eran más desde la técnica chica, ¿no? Había de todo, y de todos tomé bastante. Y después empecé con Vero Glass y Wendy Parr, que vienen de la rama de speaker singing y de cantar desde sacar claro a la cabeza y el control. Y bueno, y después de eso empecé a estudiar con Erika Bañuelos en México, que es mi profe ahora, que también estoy aprendiendo un montón. Y Erika es profesora de Natalia Lafourcade, de Violeta Venegas, de muchas artistas divino allá. ¿Y qué técnica laburas ahora? ¿Alguna en especial o es medio mix? Igual, la técnica es... La que estoy laburando con Erika es una técnica que se concentra mucho en el fortalecimiento del diafragma primero, ¿no? Entonces, estoy haciendo muchos ejercicios que van a eso, a fortalecer el diafragma. Es algo que por ahí con las técnicas anteriores no le había dado tanta bola. Pero de todas agarro algo, ¿no? Y de todas agarro... Todo suma, así, una cajita de herramientas acá, tuc, 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 tuc. Exacto, lo que voy viendo que me funciona y que me sirve, sí. Uy. De una, está buenísimo. Bueno, momento ñoño de la charla. Ah, buenísimo. Momento nerd. No sé, sí, por qué tenemos tanto ahí. Medio... Ah, puede ser. No sé, pero... Tenemos paciencia. Chico, no sé, a ver si ahí le puse el wifi, por ahí, pero vamos a ver. Bueno, probamos, no pasa nada. Bueno, acá te tiran flores, Silvi, sos mi ídola, más linda no pueden ser tus canciones, todas cosas lindas, ¿no? Que ya me imagino que... ¿Cómo te llevas con eso, con los elogios constantes? Porque eso, por un lado, tiene cosas lindas, y por otro lado debe tener alguna cosa, no sé, por momentos no tenerlos, o no sé, ¿qué te pasa con eso? Los elogios son como palmaditas en la espalda, ¿no? Como seguí, como no abandones. Y creo que eso es lo que más a veces me ayuda a no perder el norte, a seguir dándole, seguir trabajando. ¿Son una trampa para el ego? Sí, seguro. Si yo me empiezo a creer todo lo que me dicen de afuera, mi ego empieza a alimentarse de todas voces externas, ¿no? Y eso marea. Entonces, creo que lo charlamos mucho con Edgardo Cardoso, que nos daba curso de composición, y Edgardo nos decía, ni son unos genios, ni son unos idiotas. O sea, ninguna de las dos es real, ni sos una grosa, ni sos la peor. La verdad es que son construcciones del ego, cuidado con eso, no caigan en comprar eso. Ustedes no son ninguna de esas dos cosas, ustedes son ustedes, ¿no? Y denle bola a eso. Entonces me pareció un súper consejo para con... Cuando leo una crítica hacia mí, o cuando leo un elogio hacia mí, digo, bueno, claro, no me lo creo del todo, yo simplemente voy descubriendo quién soy de a poco, y bueno, obviamente creérsela es súper peligroso, ¿no? También, es como, y he caído en esos lugares, ¿no? El ego es tremendo.
he caído en lugares, a veces me la creo con ciertas cosas, y después la vida, ¡pah! ¡Ah, te la crees! Y de alguna manera... ¡Volvé, volvé! Tipo el muñequito que... Te va el ¡volvé, volvé! ¿O dónde claro. te tan abajo? Dice, no, falso, mira, no te tires tan abajo, tampoco claro. tan no te creo, como, tanto. Siempre tanto no te creo. Claro. Claro, tal cual. Es un sí, tema es de un toda equilibrio. La vida en la pista, ¿no? Me imagino que vos lo vivís muy similar. A mí, no, sí, quizá en menor cantidad, pero sí es difícil no caer en la tentación, no enroscarse, ¿no? Como la cabeza es muy poderosa, esto que decís, el ego, la cabeza, ¿no? Como esta forma de crearse construcciones que después decís, ¿por qué yo creo todo esto? ¿Dónde saqué todo esto? Sí, no existe, no es real. ¡Ah, mi cabeza, bendita, querida! Entonces, nada, es difícil, pero está bueno ponerlo en palabras para ser consciente, ¿no? Como recordárselo todo el tiempo uno. Como, tiling, recordarlo, recordar. Está bueno. Mal. Tal cual, sí coincido. Bueno, Silvi, acabas de sacar un disco en 2019, el año pasado, ¿no? Herminia. Sí. Ajá. ¿Y cuál es tu tema preferido, Herminia? Péndulo. No sé qué. A ver. Péndulo es una canción que escribí. No me acuerdo ni cuándo la escribí. Bueno, sí, la escribí en la anterior. Y no sé por qué es mi favorita, la toco. Tuve la suerte de traerlo a Juan Pablo Vega, de Colombia, que es gran artista y una voz divina, cálida, linda. Así que creo que Péndulo es, sí, en este momento es mi favorita. A ver, un pedacito. Está en otro. Tranquilo. Al vivo, señores. Esto es, oído está un poco Puede salir. Ahí dicen bellas serenatas. Estuviste haciendo serenatas también. Estuve haciendo serenatas antes de la cuarentena, ¿decís? Sí. Me copa sí, eso, me emociono, extraño, me lloro todo. Ay, qué linda, ¿no? ¿Sí? Sí. Te digo, antes de salir a hacer las serenatas, por lo general, me da un poco de... como de pudor, como, ¿quién va a querer que yo vaya a cantarle a la cara? Se comete como... Y no, y la gente se emociona, y eso me emociona a mí. Entonces me hacen darme cuenta que la música es más poderosa que uno, como que las canciones son más poderosas que uno. Al final no se trata de mí, se trata de la canción. Claro. Si yo voy a cantarle a medio luminosidad, canciones que he compuesto, ahí estoy. Sí. Perdón, estaba desubicada con la guitarra. Tranquila. De repente la canción es más grande que uno, es la lección más grande que puede tener un cantautor es que la canción, al final hay que dejarla hablar sola, es más poderosa, ¿no? Así que nada, me encanta poder hacerlas porque genera una conexión linda con la gente y extraño salir y encontrarme con gente. Y eso le da mucho significado a lo que hago y me recuerda que lo siga haciendo. Porque las redes son lindas y que te lleguen mensajes por redes es lindo. Pero a veces se te saturan... Las entradas, las bandejas de entrada, yo me saturo con el teléfono y lo abandono por horas, viste, como que... Lo separás. No hay nada como el contacto, sí. No hay nada como este contacto, no este, pero el humano. No hay nada el cara a cara, sí. Esperemos que pronto vuelva. Sí. Va a ser. Estás perdido. Un péndulo, vuelo, vuelvo y voy. Entro y salgo de tu imaginación. Como un péndulo, bailo alrededor. Un día claro, el otro me
haciendo el amor. No me sueltes más que al lado tuyo estar. No quiero pensar siempre que no puedo arruinar el presente titilante. Como un péndulo cerca y lejos de ti, te invocan la de marfil, como el agua mirando de cada hueco de mi corazón. No me sueltes más que al lado tuyo quiero estar. No quiero pensar siempre que no lo puedo arruinar el presente titilante. Presente titilante. Ah, ah, ah. No. ¡Qué hermoso! Tiene un par de frases que me trajeron como a este momento de la cuarentena, ¿no? Como unas conexiones medias en relación, ¿puede ser? ¿O flashy? Sí. No, yo lo pensé también. Como que he tenido muchos momentos de la cuarentena en el que tuve que obligarme a volver al presente. Y en mi cabeza, y que si tanto pienso, arruino el presente, ¿no? Arruino el disfrutar de lo simple de este momento. Porque ta. Y este es tentador. Un hámster. Bueno, yo que tengo... Sí. pero sí. Por eso me gusta esta canción, porque es como un recordatorio, ¿no? Como... Claro. Como estate acá y ahora es como... Pues es una canción lenta, ¿no? Como tranquila. Como un péndulo, como... Medio mantra. Como hipnosis. Exacto. Claro. Medio mantra. Por eso me gusta, exacto. Me gusta. Sí. Me copa. Qué bueno. Bueno, Silvi, estamos re contentos que estés acá. Teníamos muchas ganas de que vengas, de escucharte. Hemos cantado tus canciones en el estudio, los y las alumnas del estudio siempre eligen muchas canciones de tu repertorio para versionar de una a full, así que te vivimos pidiendo acordes y esas cosas que siempre nos respondes con mucho amor. Y cuando... Placer. Y te iba a decir, hace poco... subimos todas las pistas. Buenísimo. Que me avivé tarde de hacer esto, pero bueno, más vale tarde que nunca, subí todas las pistas de mis canciones, vale, a quienes estén del otro lado y quieran cantar, están todas en YouTube. Así que... Está buenísimo eso, para cantar ahora en cuarentena, claro. ¿Y qué tenías pensado para este 2020 sin cuarentena, sin pandemia mundial? Sí. Sin esta película surrealista tremenda que vivimos. ¿Y sí, qué total. Tenés pensado ahora? Me he propuesto dos cosas. Una la estoy pudiendo cumplir, la otra no. Una es componer, lo estoy haciendo, lo cual buenísimo. Pensé que iba a estar componiendo mucho más, pero bueno, estoy componiendo, ya está. Acabamos de decir antes. Hace media hora atrás dijimos. No nos presionemos. Terminé la canción, tranquila. Total. La otra es gira, sí. La otra era irme a tocar la Herminia. A tocar Herminia por muchos lugares de Argentina. Irme a... Pues, estuve en Chile en enero. Ir a Uruguay, a Perú, a México... volver a estos lugares en los que estuve los últimos 2 años
Así que mira, me dice, no te presiones, qué amores que son. No te presiones, date tiempo, Silvi. Yo me voy a presionar igual, gracias por el consejo igual, pero sí, no, sí, son presentes, no tengo autoexigencia. Sí. Así que nada, estaría de gira, me parece. Estaría de gira tocando y haciendo lo que más me gusta hacer, que es el escenario. Sí. Bueno, va a ser. Quizá la ¿Y tus planes que viene, pero... han cambiado mucho? ¿Pues vos estás dando clases online? Estamos dando clases online en el estudio, todo sigue virtualmente, por suerte podemos mantenerlo de esa manera, que es la única, pero por suerte existe una manera para poder seguir en contacto y acompañándonos, más que nada, por eso el karaoke, por eso hacemos seminarios, también aparte de las clases, ¿no? Como para juntarnos y romper este aislamiento un poco de alguna forma. Así que sí, con el estudio seguimos buenísimo. Virtual. Y yo acabo de sacar un tema nuevo, también sigo girando, pero desde casa, ¿viste? Girás, pero desde casa virtualmente, como un poco en esa, por ahora. Bueno, buenísimo. Bueno, igual te felicito sacando música. Buenísimo, espectacular. Por suerte. Que no pare la cosa. Que no pare, sí, tal cual. Bueno, quiero que nos cantes, que nos cantes algo más. A ver si pidieron algo, así cumplimos algún deseo, algún tema que hayan querido. Claro. ¿No? Digo, como por ejemplo, espera, porque yo esto, viste, no soy muy canchera con esto del Instagram, no sé a vos qué te pasa con esto del vivo, con las solicitudes, o si sos así muy canchera, o con la tecnología, sí, o no ver. Tanto. Ah, sí, cuando quiero, le pongo onda, depende. Le pones onda. Sí, pero es dedicarle un tiempo, tal cual. Bueno, a ver, déjame pensar. Ahí, mira, dicen despedida, dicen faro. ¿Qué más? Cuídame. Hay varios pedidos. Beso. Vamos a hacer un pedacito de. A ver, un pedacito de faro, un pedacito de cuídame por ahí. Dale, me copa. Faro es uno de mis preferidos, tengo que decirlo. Oh, espectacular. Siempre estás, faro quieto, generaste mi naufragio, incluyéndome a mí. Siempre estás, faro azul, no soy buena, ahogando recuerdos, esa luz, son tus ojos. Me arruinan faros quietos, miro al cielo y siguen ahí y tomaron a la fuerza ese fuerte que tanto tardé en construir. Oh, no puedo ser faro cruel. No sé nada.
de canto que ¡qué tremendo este tema! Silvia, ¿alguna vez pensaste que porque Cuídame iba a generar todo lo que generó? Porque Cuídame fue como un poco un portal así como, ¿no? ¿No, no sentiste que sucedió un poco eso con Cuídame? Sí, siento que sucedió algo muy lindo. Estoy súper agradecida por eso. No me lo imaginé, ¿no? No me lo imaginé. O sea, la verdad que lo deseaba, pero... Claro. Que con alguna canción se fue un montón de puertas, ¿no? Y pasó solo. Y sigo componiendo. Cuídame, salió en un momento que yo decía, ay, no sé si voy a poder componer otra canción que esté buena. Siempre pienso lo claro. mismo. Ahora pienso lo mismo de nuevo, como ay, no sé si voy a poder componer algo más. Pero bueno, así es así. Lo bueno es que sigo componiendo y siguen saliendo ideas. Re. Así que no claro. tengo que bajar los brazos aquí. Pero sí, Cuídame, la verdad que me ha regalado muchas alegrías y me encanta y no me canso de tocarla. Es muy, muy hermosa y es muy placentera de cantar. El sí. ¡cuí! Es muy gracias. Placentero, ¿no? Como cantante, te lo digo. Bueno, lo trabajamos técnicamente en la clase salió... también. Ay, gracias. La melodía me salió en la ducha. Y estaba eso, disfrutando okay. mucho cantar en esa ducha. Estaba en la ducha que es en Uruguay. En Uruguay nos vamos a quedar con mi mamá a veces, en los veranos. Y es una ducha muy con mucho eco. Entonces yo me siento Pavarotti ahí adentro. Entonces me puedo cantar, a me doy baños eternos. Además es la ducha de ella. Entonces le robo el baño a mi mamá y me quedo ¡ah! Y entonces tiro estas melodías. Y así como salió Cuídame. Hermoso, hermoso. Se nota porque cuando... Se nota ya la reverb, como que la canción por sí ya viene con reverb incluida, ese Cuídame, ¿viste? Como... Tal cual. Está buenísimo. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Ya nos estamos por ir, ya estamos, ya quedan los últimos minutitos. Me gustaría, obviamente, agradecerte de nuevo a nombre de todos los profes y de todos los y las alumnas del estudio. Realmente seguimos tu laburo y te bancamos como artista independiente, compartimos tu música... porque sí, porque la idea es que estos artistas tan del corazón estén latentes, ¿no? Para nosotros es importante, entonces, nada, nos parece que vos sos una de esas artistas y nos gusta compartirlo por eso. De verdad. Quiero que nos vayamos con vos cantando, ¿no? No quiero hablar yo como una loca. Vale, bueno, lo que vos quieras, no sé. Recién pedían Esperanza, que me gusta porque tiene un coro sí. que podemos gritar en casa todos y todas. Me encanta. ¿No? Podemos corear. Dale. Bueno, con esto cierro y te agradezco mucho, Flor, los que no conocían el estudio. Es una gran escuela de canto, para que tengan en cuenta, si quieren tomar clases, la contactan a Flor a través del estudio OK. Genia total, ella además como artista, búsquenla, Flor Lobaglio, ahí en Instagram también. Y gracias por invitarme, es un placer haber sido parte, en serio. Gracias. Sos muy generosa, Silvia, muchas gracias, de verdad. Un placer. Bueno, cierro con Esperanza y ahí nos despedimos. Nos vamos cantando todos, dale. Sí. Se terminó, caen las hojas sin compasión, esa mañana que diluvió, llevaste tus cosas... Entre ellas mi corazón. Otro naufragio, otro fracaso irónico. Cuando creía que la pasión no moriría ni un solo día. Solo quiero saber si todavía queda un poco de amor. Alguna ilusión, si me estás olvidando o extrañando, solo quiero saber si todavía queda un poco de amor.
que te encuentro en mí y hoy te vuelvo a dar esperanza. Este tema, muy bueno, sí. Gracias, Silvi, muchas gracias. Un placer. Le mandamos un beso a todos los que están ahí escuchando y fueron parte de esto. Nos vamos con Silvi, nos despedimos, la dejamos sonando acá con luminosidad, con el feed que hiciste con Ceci, ¿no? Exacto, sí. Hermoso. Super. Bueno, nos vamos. Gracias, Silvi. Te mandamos un beso enorme. Gracias, un placer, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao, un beso. Chao, Silvi. Gracias, Silvi. Gracias a todos ustedes y a todas ustedes que estuvieron ahí del otro lado. Le agradecemos una enormidad a Silvi por estar acá con nosotros en este karaoke del estudio. Y nos vemos el próximo domingo a las 19 horas, que viene una nueva invitada espectacular esta semana. Te dejo en el feed y en las historias quién viene. Está buenísima, lo que hace es hermoso y te va a encantar. Así que los esperamos el próximo domingo, 7 de la tarde. ¡Nos vemos!